Hola Transfans, ¿qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una nueva video review. Y hoy estoy especialmente contento, aunque muchas veces digo esto, pero hoy les juro de corazón que es de verdad. Y estoy muy contento porque tengo una figura que no esperaba conseguir nunca y la conseguí. Y la conseguí con un precio increíble y estoy muy, muy contento. Bueno, lo primero que quiero hacer es dedicar esta review a mis amigos del club oficial de Amiguitos de Animated, porque sé que ellos disfrutarán tanto como yo, porque son fanáticos igual que yo que de esas figuras, de esa serie Animated, que se puede discutir más o menos la calidad de la serie, pero la calidad de las figuras, amigos, eso no se puede discutir, pero son figuras de una calidad impresionante. Bueno, ¿y qué tenemos hoy aquí? Tenemos de la serie Animated, como bien dice, a Motor Master. Y decirles que por qué estoy tan contento, porque es una figura exclusiva de la BotCon de 2011 y es una figura muy complicada de conseguir a un precio normal, ya que es una exclusiva y de ahí viene la cuestión, la conseguí a un precio increíble y por eso estoy tan solamente contento. Aparte de ser una figura espectacular, es muy muy bonita, ya hablando de Terrarium, Qué buena que es, de verdad. Y también le quiero mandar un saludo o dedicarle a Raven también, a mi amigo Igor también, porque a él le gustan mucho estos Transformers negritos, por así decirlo. Así que también disfrutaría mucho con esta figura. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, como saben ustedes, todas las figuras que salen, o casi todas salen las figuras de estas ferias especiales que hacen de la BotCon, de la San Diego Comic Con, son figuras que son repintados o remoldeados. Más bien repintados, remoldeados hace muy poca parte. Entonces, esto es un repintado de Optimus Prime, de clase Voyager, de esta misma línea. Estructuralmente es la misma pieza exactamente, lo único que le cambia es la cabeza de modo robot, que la veremos cuando lleguemos a ese modo, lo veremos, pero por lo demás es exactamente la misma pieza como ven ustedes. En el modo alterno son exactamente iguales en todos los aspectos, cada pasador metálico, cada pieza de plástico, las armas, todo es exactamente igual, simplemente cambiaron las partes de la pintura y ya está. Pero vean ustedes cómo es exactamente lo mismo. Decirles que es un molde tremendamente bonito. Y vean ustedes que tanto Motormaster como Optimus en su modo alterno se ven muy muy buenos. Son, ya saben ustedes que es una especie de camión en su forma de cibertroniano, porque dudo mucho por la Tierra vemos alguna vez un camión como este. Y una de las cosas que sí que están diferenciados, que no me acabo de convencer, es, vean ustedes, a ver si, no es que no sé si lo van a apreciar. Bueno, en Optimus sí que se aprecia perfectamente. Vean que Optimus tiene en las partes translúcidas de las ventanas del parabrisas, tiene como unos detalles así, como si fuera una especie de cableado o algo que le queda realmente bonito. Y Motormaster, me atrevería a decir que lo tiene también, porque a trasluz se ve un poco, pero apenas se ve ese detalle. La cámara va a ser imposible que ustedes lo vean. Vean ustedes cómo tiene perfectamente, pero Motormaster va a ser imposible que lo vean. Pero de verdad que sí que parece que lo tiene, pero no se aprecia nada. Entonces es un detalle que no me acabo de gustar, porque en este se ve realmente bonito. Por lo demás, yo digo, el molde exactamente. Ni vean ustedes la diferencia de la pintura. Como es lógico, lo cambiaron las partes. En Optimus Prime predomina el rojo, el azul y el gris principalmente, y en cambio en Motormaster predomina el negro, el color morado y esos toques de, digamos que es ese amarillo tirando a verde fosforito, ese medio fosforito que también le quedan ustedes como los faros, lo dejaron ese medio fosforito en estas partes de aquí abajo, incluso lo que sea las luces de Gálibo las pintaron, que en Optimus han pintado. Y también ustedes que aunque esto no pega translúcido, es también, a ver si lo podemos ver, así será mejor, eso está Motormaster. Vean ustedes como también es translúcido, para que hacer ese color morado no se distingue bien como el azul, pero también tiene esa translucidez típica del personaje. Pero vean ustedes como aquí, donde predomina el azul, aquí lo han puesto en morado, el negro han quedado por el rojo, pero es exactamente la misma pieza. Aquí sí que es verdad que algunas partes como este azul lo dejaron iguales. Pero vean ustedes que qué bien que son los dos, que realmente son muy bonitos. Y por último decirles que las armas, aunque parece que están, que es parte de la figura, están tan bien integradas que parece que sean parte de la figura, sin lugar a dudas. Bueno, ustedes simplemente quitamos primero el cañón y luego quitamos esta parte y nos queda
tal cual, este modo, ustedes aquí, si lo quitamos, quitamos el cañón y quitamos la parte que se formaría el hacha de combate, y nos queda en este modo que así mismo se ve bien. Casi me gusta más con esa parte puesta, pero se ve bastante bonito. Bueno, vamos, quiero explicarles según que estén mal la figura, para ver ustedes la calidad impresionante de la figura. Decirles que esto, aunque se mueve un poco, está sujeto, y el sistema que lo sujetaron es tremendamente ingenioso, porque ven ustedes, aunque le soltemos esto, queda, porque esta parte sea parte de la forma de la cintura, queda ahí sujeto y se queda realmente muy en otra formación, muy ingeniosa. Y también otro detalle muy bueno, por ejemplo, ven ustedes que los colores, las llantas están pintadas en color plata, y ven ustedes, más importante aún, ven ustedes que utilizaron esos pasadores metálicos para las ruedas, para que no se que son ustedes últimamente que usan figuras Voyager, ese detalle se lo saltan y ya no gastan, entonces todo plástico. Entonces este detalle hace que las ruedas se queden muy bien sujetas, cosa que la última figura Voyager no pasa. Pero además llevan incluso así, es un molde bastante bonito. Decirles que tiene aquí el símbolo de los Stunticons, y es curioso porque Optimus en este modo no tiene ningún símbolo automático. Aquí sí que le pusieron este símbolo en lo que será la parte del hombro, y queda bastante. El problema, ya digo, que vean ustedes, es una pieza muy muy buena, no tiene huecos por ningún sitio, simplemente esta parte de aquí, pero no tiene apenas huecos, no se distingue lo que pueden ser los brazos ni que sean las piernas. Eso, se puede decir que esto podría ser el pie, como es lógico en todos los moldes de Optimus, que el pie siempre forma esta parte, pero no hay pieza de robot suelta, no queda nada suelto, y es una pieza muy muy buena. Respecto a Optimus, creo que tener en cuenta una cosa, que aquí pintaron esta pequeña ventanilla que tiene aquí en el lado, y en Optimus no la pintaron, así que este lleva incluso más aplicación de pintura que puede llevar Optimus. No pinta, por ejemplo, la franja gris, pero uno está diciendo que aquí pintaron dos de la pieza está en gris y en morado, y queda realmente muy muy bonito. Es una pieza que a mí personalmente me encanta. Y la transformación es tremendamente ingeniosa. Primero quitamos el arma, quitamos el blaster, luego quitamos el hacha, y seguidamente vamos a pasar a separar los pies. Una vez que separemos los pies, venimos aquí detrás y tenemos que meter las ruedas en esta posición. Pero para hacerlo, tienen que ustedes levantar y girar, porque llevan un muelle para que se queden haciendo fuerza hacia abajo, entonces tienen que levantarlos un poco para poder girarla, para liberar el mecanismo. Va muy muy duro, como a mí me gusta. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es coger y doblar esta parte hacia abajo y girarla de aquí. Y aquí hacemos lo mismo, doblamos esto hacia abajo, lo desconectamos y va conectado aquí a la cintura, en esta parte. Bajamos, giramos y lo ponemos tal que así para formar los pies. Y ahora cogemos y le estiramos. Bueno, venimos hacia adelante y ya separamos los pies para que se pueda quedar sujeto de pie. Y ahora viene lo más interesante de la figura, a ver si sale, que es coger, liberar. Vean ustedes que lleva aquí una especie de mecanismo. Como ustedes hacen así, suben un gol, a ver si sale, hacia abajo, liberan, y en teoría, dando vueltas, se queda hasta llegar aquí abajo. Es curioso que hicieran eso, pero vamos a intentar otra vez. Lo levantamos hacia arriba, bajamos esto y lo enganchamos. Y ahora vamos a coger, vamos, levantamos un poco y separamos hacia abajo. No acaba de ir todo bien que quisiéramos, pero bueno, sí que es un mecanismo, ya que una rueda dentada que hace que la pieza gire hacia abajo. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer es coger. Abrimos aquí delante estas partes, que están condenadamente duras, para sacar los brazos. Y ahora cogemos, venimos aquí detrás y desconectamos los brazos que van conectados aquí dentro por ese pivote. Y lo desconectamos y lo ponemos de esta manera. Secamos la mano que la teníamos aquí guardada. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Cogemos, separamos esta parte y la sacamos de manera que se quede el brazo hacia afuera. Y cogemos y ponemos la mano hasta que nos quede pegada ahí. Y ya lo siguiente que nos quedaría sería coger y subir la cámara para que vean ustedes lo que estamos haciendo. Es, abrimos esta parte hacia afuera, cogemos, doblamos así y sacamos la cabeza de Motor Master y luego lo plegamos para que quede todo puesto en su sitio. Y con estos poquitos pasos ya tenemos esta figura transformada.
Bueno, amigos, trataré de ser imparcial, pero con Fanatico Animated me va a ser difícil serlo. Pero es que ven ustedes qué diseño más bueno. Miren ustedes qué figura. Esto se nos salió un poco. Esta pieza es la única que se salta un poco y no sé por qué. Pero bueno, tiene su sitio para... Tiene su alojamiento para ponerla, pero por lo que sea se salta. Pero vean ustedes qué figura más buena, qué figura más estilizada. Nada que ver con los Combiner Wars, que saben ustedes que están llenos de huevo por todos los sitios. Aquí el único huevo que hay es el que queda de sacar la mano. Y como es tan oscuro, apenas ustedes lo verán que está hueco o no está hueco. Pero miren ustedes qué espalda más estilizada. Solamente esta pieza queda un poco rara, pero no estropea la espalda ni mucho. Miren ustedes qué línea más estilizada. Es exactamente como deberías de encontrarse en la serie de dibujos animados. Con el mismo nombre, muy bueno. Ustedes las piernas que estilizadas, no vean, no hay huecos por ningún sitio. Las dos ruedas quedan aquí juntas, lo cual hace que se vean muy muy bien y liberan la figura de las ruedas de la parte de arriba, yendo la rueda de la parte de abajo, queda mucho más estilizada. Vean ustedes, muy muy buena. No hay un detalle que se le pueda achacar, simplemente el único hueco ese, pero detalles al molde. No se pueden decir ni piezas sueltas ni nada. Incluso las tapas estas que van separadas de la mano, cuando usted lo transforma, se enganchan en la mano y se quedan como parte de la mano. Esas piezas que nos taparían esta parte de aquí. No hay nada que achacarle. Quizás sí que es los brazos se quedan un poco sueltos porque los pivotes no acaban de... Quizás el pivote metálico no acaba de sujetarlo bien. Pero en el Optimus pasa exactamente lo mismo, pero no es nada que una capa de barniz no pueda arreglar, pero muy muy buena. Me atrevo a decir que esta figura le queda mucho mejor a Motormaster que a Optimus, ya que así la figura se ve bastante más poderoso, el molde le queda muy bien, se ve muy fornido, más que Optimus. Ya digo que vean ustedes, muy bueno, no sé, nada piezas sueltas. Vean ustedes como aquí todo está cogido a base de tornillos metálicos y pasadores metálicos. No hay, ya dije, como les dije que las ruedas van enganchadas en pasadores metálicos, aquí no hay piezas de plástico, no hay nada que digan ustedes, si me voy a cargar la figura nada más mirarla, no hay nada, es una figura muy buena. En cuanto a la movilidad también, si ustedes quieran, Motormaster gira la cabeza, que está sobre un ball joint, pero de esos planos para girar, no sube hacia abajo, pero da igual. Bueno, puede subir un poquitín si cogen ustedes, la meten un poco adentro, pero realmente no le hace falta. El brazo, ven ustedes, la movilidad tiene la que ustedes quieran, teniendo la articulación. Aquí la articulación no es doble, es triple, tiene los tres sentidos en el codo. La mano, sí que es verdad que se queda mano sujeta, no gira hacia ningún lado, vía transformación. Pero no afecta para nada. Cintura, por supuesto, tiene, ya ven ustedes, el mecanismo que hacía que bajara. Luego, articulación en la cadera, qué decirles, tiene lo que ustedes quieran, igual que la rodilla, también tiene articulaciones varias. Decirles que no hay ni un solo ball joint en esta figura, son todas articulaciones dobles, las que hacen que se mueva la figura. No hay ni un solo ball joint, incluso el pie puede coger y bajar y subir un poco para adecuarse a la pose. Muy muy buena. Y en el tema del color, ven ustedes también que es una figura que entra por los ojos, porque ven ustedes que utilizaron aquí parte en pintura metalizada, y es una figura muy muy bonita. No hay ni atisbo de ese plástico gris feo de Hasbro sin pintar, porque el único plástico gris que hay es el de la cabeza, pero yo aseguraría que está pintado. El símbolo de los Stunticons, ustedes que bien que se ve, porque también es como un poco pintura metálica y brilla mucho cuando da la luz. Ven ustedes cómo brilla y se ve realmente realmente muy bonito. Aquí tiene pintura metálica, yo digo, este amarillo, verde amarillo fosforito está muy bonito, así como el detalle del cinturón, muy muy bueno. También, no sé, queda bonito la aplicación de amarillo, este amarillo fosforito queda muy bonita, acentúa la figura, una figura muy muy buena. Esta parte que sigue sin quedarse sujeta, la cosa se sujeta un poco más. Y creo que la posibilidad que tiene la figura es realmente espectacular, pero esta figura es tan bonita que cualquier pose ustedes le pongan, se va a ver muy muy buena. En cuanto a las armas, aquí tenemos el hacha, simplemente cogemos, abrimos aquí y bajamos para formar el hacha. Y aquí tenemos el arma más rara que posiblemente se haya visto nunca para un Transformer, porque yo no recuerdo
ningún arma que fuera una pistola de agua. Pero ven ustedes que por aquí abajo lleva un tapón de plástico, se lo quitan, la rellenan de agua y ven ustedes cómo dispara, a ver si se va a apreciar en la cámara. ¿Ustedes ven? Sí, sí que se aprecia. Ven ustedes cómo dispara. Yo no recuerdo aún una pistola de agua que llevara un Transformer, no sé, a lo mejor de la G1 que estoy menos puesto y no sé, pero es un arma muy, muy, muy rara. Bueno, o sea, ponen ustedes aquí en... pueden poner una en cada mano, por supuesto. Y como les dije, sí que es verdad que los brazos se quedan un poco sueltos y no acaba de sujetar el arma en la posición que nosotros quisiéramos. Pero claro, ustedes, qué pedazo de hacha que lleva. Es complicado que... sería complicado que cualquier Transformer sujetara bien ese arma con ese pedazo de arma tan grande. Y ya viéndolo con Optimus, lo vamos a poner aquí, que tenemos a Optimus preparado. Vamos a tratar de ponerlos en una pose similar, pero ustedes... vean, a ver, que nos coja los dos en la toma. Vean ustedes, como yo me atrevería a decir, que quizás me guste más este molde que este. O sea, son los dos muy buenos, pero simplemente con el cambio de cabeza y los colores, ya ven ustedes que se ve casi mejor este Motormaster. Le queda mejor el molde, ya se ven como más poderoso, más bonito, con ese negro que resalta muchísimo. Por lo demás, ven ustedes que es exactamente el mismo molde. Y me sigue llamando la atención que Optimus, porque no me había fijado, pero ahora que lo veo, no tiene ningún símbolo Autobot por ningún lado. Es una cosa tremendamente, tremendamente curiosa. Pero ustedes, como por detrás, son exactamente iguales todos los mecanismos, todas las partes son iguales. No hay nada que los diferencie a un molde del otro. Ya le digo que de verdad que es una figura muy, muy buena y se la recomiendo mucho. Y tuve la suerte de poder encontrarla a un precio de escándalo, que por eso la compré. Si no, no hubiera comprado nunca, porque pues esta figura pueden pedir 100 euros y como si nada, un Voyager 100 euros es casi una locura. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Si os ha gustado la review, aprovecho para saludar otra vez a mis amigos del club oficial de Amiguitos Animated y dar un abrazo a todos. Y nada, ya saben ustedes, les digo esta review. Y lo que siempre digo, comenten, 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 comenten y vuelvan a comentar. Un saludo, amigos, hasta luego.